trascendió en la historia de la Revolución Cubana. Y cuando hablo de Cangamba, en primer lugar, tengo que hablar del protagonista principal de aquella acción, que es nuestro comandante en jefe, y por supuesto el general de ejército, Saúl Castro. En esa batalla fue donde realmente hubo, por parte de los angolanos y por parte de nosotros, derroche de valor, de patriotismo, de fidelidad, de amor a la patria, amor a todo, amor y además compromiso también que nosotros conscientemente teníamos de lo que significaba el cumplimiento de aquella misión. Fue una batalla que donde también hay que hacer mención de que fuimos voluntariamente, no fuimos allí para recibir prebenda ni mucho menos, sino para cumplir con un deber internacionalista. Y había una correlación de fuerza muy superior a la de nosotros, me refiero en fuerzas y medios, porque el enemigo allí tenía más de alrededor de, según los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entre 3.000, unos 3.500 hombres, mientras que nosotros, incluidos las dos fuerzas, los compañeros angolanos y nosotros, no llegábamos a 1.000. Nosotros no teníamos los recursos que ellos teníamos. Pero bueno, teníamos recursos muy importantes, que era la moral y la ideología de nosotros, ese principio que tiene mucho, mucho valor. Fueron muchos los factores también que hicieron posible la victoria de nosotros. Hay que hablar de las hazañas que hicieron los compañeros de la aviación, los de las tropas especiales, la racionalización que nosotros hicimos de los alimentos, porque nosotros allí nos alimentábamos una sola vez al día, el desayuno, el almuerzo y la comida a las 2 de la tarde, sin vianda y sin sal al 70%, y por la noche 2 latas de leche condensada para 36 hombres sin azúcar. De verdad, la guerra enseña mucho. Y nosotros aprendimos allí que, por ejemplo, la preparación del teatro de operaciones tiene una importancia altamente significativa. Allí nosotros desarrollamos un programa de preparación combativa. En medio de aquellas circunstancias, un programa de preparación combativa. Los trabajos ingenieros los desarrollamos increíblemente, que nunca pensamos que nosotros pudiéramos ser capaces de hacer lo que hicimos allí, increíblemente. Hasta la leña para cocinar, estaba todo eso bajo tierra. La técnica bajo tierra, todo, la cocina bajo tierra, todo. Fue una batalla de resistencia donde más sufrió el hombre cubano, y que incluso viene en el libro. Saúl le pregunta al comandante en jefe que si en la vida de revolucionario de ellos él recuerda alguna situación como esa, y el comandante le responde que a la memoria no le viene ninguna situación que pueda parecerse a la situación de Cangamba. La vida es un acto de fe, es vivir sobre las penas y en los sueños crecer. Tiempo que no espera, solo es cuestión de andar.